Bien, señora, las pruebas resultaron positivas. Está usted esperando un hijo. ¿De verdad? Minuciosamente checado todo. Bien, perfecto. Por fin voy a tener un hijo que será mío y del hombre que amo. Bueno. Soy yo, Rodolfo. No cortes. Porque quiero hablar contigo y no descansaré hasta hacerlo. La última vez que hablamos te despediste. Hasta nunca. Eso en lo que respecta a nosotros, pero no en lo que respecta a nuestro hijo. ¿Qué quieres decir? Que tienes que permitirme que vea a nuestro hijo, Gustavito, las veces que yo quiera. ¿Te paso a buscar a la salida? Claro. Pero mejor llámame por teléfono y no vengas tanto por aquí. Al licenciado como que no le gusta y ya me llamó la atención. Nos vemos más tarde. Fui a buscar a la señora María Mercedes a la vecindad, como usted me lo indicó, pero no está ya, licenciado. Me informaron que regresó a la casona de los del Olmo con su esposo. ¿Ah, sí? Doña Malvina tenía razón entonces. ¿Algún problema, licenciado? Tengo que darle quejas de la hermanita. En lugar de ponerse a trabajar, recibe todos los días a un tipo que parece que es un novio. Creo que es un amigo y apenas viene un momento y se va. De todas maneras, aquí no se viene a recibir amigos, sino a trabajar. ¿Me deja solo, por favor, Tomás? Sí, licenciado. Entiéndelo, Rodolfo. Quiero ver a mi hijo en el momento en que lo crea conveniente. ¿Y cómo vas a explicarle tu ausencia de la casa? Ahora que está pequeño, creerá lo que le diga. Cuando esté mayor, en edad, comprenderá mejor las cosas. Le confesaré la verdad. ¿Entonces te rechazará? Si le doy la espalda ahora, sí. Pero si me mantengo cerca de él, no. No voy a pasar con nuestro hijo lo que estoy pasando con los otros. Ah, te sientes muy valiente. Sí, Rodolfo. Tendrías que matarme para impedirme que viera a mi hijo. Siempre estaré cerca de él. ¿Te sientes mal? Tuve un mareo. Ya pasó. ¿Un mareo? Sí, cariño, pero es muy natural. ¿Qué quieres decir, eh? El médico me acaba de informar que estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Exactamente. No puedo creerlo. ¿Todo fue así de fácil? Tan fácil, Sebastián. Yo voy a sufrir los 9 meses los trastornos que esto proporciona. Además, un parto no es nada agradable. Tienes razón, Mística. Esto es un gran sacrificio para ti. Y como lo haces por mí, no puedo menos que agradecértelo. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Thank you.